Aníbal Gaviria ratificó que la gobernación de Antioquia entregará los estudios y diseños de la vía del renacimiento. Según el gobernador, estos estudios competen al tramo comprendido entre Puente Linda y la cabecera municipal de Nariño. Y después de concretarse, el proyecto le traerá progreso a la región. Y en meses anteriores se hizo allí en, en Puente Linda el anuncio de los recursos del gobierno nacional para... Eh, ese tramo trascendental de la vida del Renacimiento. Eh, eh, continuamos en la gestión para que ese compromiso se haga realidad y por la parte nuestra de la gobernación de Antioquia, lo que le puedo decir a la gente de Oriente y muy especialmente a la gente de Nariño, de Argelia y de Sonsón, que son los más directamente beneficiados con esta vía, que la gobernación de Antioquia. Eh, como parte de los compromisos para impulsar esa vía es el de los estudios y diseños del de tramo entre Puente Linda y Nariño. Y esperamos que en este primer trimestre del año 2022 la gobernación entregue esos estudios y diseños, yo diría que máximo en el primer semestre. Pero reitero, estos recursos... Son del Gobierno Nacional, del Instituto Nacional de Vías, y lo que esperamos y seguimos es en la gestión para que esos recursos comprometidos se hagan realidad. Para el gobernador, los estudios y diseños de ese tramo de la vía son aproximadamente 20 kilómetros, lo que implica una importante inversión en recursos. Y eso requerirá un valor eh, que así a. a digamos a cálculo puedo decir que debe estar entre los eh, eh, 2.000 y 2.500 millones de pesos para los estudios y diseños, porque quiero ahí reiterar, es que muchas veces eh, la gente dice, pero ¿para qué estudios y diseños? Que pavimenten, no, es que eso es lo que se hacía en el pasado y por eso las cosas quedaban mal hechas. Hay que hacer los estudios y diseños bien elaborados que valen entre 150, 180, 200 millones de pesos. Eh, en muchas ocasiones en los kilómetros más complejos, 100, 80 millones por kilómetro en los más fáciles, y con esos estudios y diseños se haga la pavimentación. Y la fuente de esos recursos es el gobierno nacional. Entonces esperamos que esa fuente se haga realidad para hacer la pavimentación, que puede ser ejecutada por la gobernación de Antioquia o puede ser ejecutada por otra eh, institución. Pero lo importante es que se tengan los dos elementos básicos, estudios y diseños y fuente de ingresos real. La Vía del Renacimiento es un proyecto del cual dirigentes políticos vienen hablando desde hace años. Se espera por parte de la ciudadanía, de todos los municipios beneficiados con el proyecto, que se haga por fin realidad.